Sí, señores, hoy estrenamos nueva sección en el canal. Se trata de joyitas de Steam, porque no solo de zurrapas vive el hombre. Y para comenzar vamos a enseñaros este nuevo juego que salió ayer mismo. Lo ha hecho una compañía china y se llama Bloody Spell. Y aunque parezca Dark Souls, no lo es. Para que nos entendamos, este juego es una especie de combinación entre Dead Cells, Dark Souls, God of War, yo que sé, un montón de títulos, bebe de un montón de juegos, pero consigue tener una identidad propia y creo que es un juego para tener en el punto de mira para un futuro, ya que ahora mismo está en Early Access y es bastante corto. Pero como podéis ver, está muy pulido, es divertido, desafiante y creo que os va a sorprender. Despertamos en una mazmorra y al parecer tenemos que rescatar a nuestra hermana, que ha sido secuestrada por la Legión del Vacío, los villanos de turno. Empezamos completamente desarmados y un tal Faceless nos va a ir dando pistas para poder avanzar. Y como ya os digo, en cuanto empecé a jugar al juego pensaba que se trataba de un Dark Souls chino, pero no. Aunque las similitudes con el título de From Software son obvias, el juego es completamente diferente, ya que cuando muramos vamos a empezar desde el principio y otra vez estaremos completamente desarmados. Eso sí, vamos a ir comprando varias habilidades que luego vamos a ir conservando en cada run, de modo que cada intento será un poquito más fácil. Por otro lado, vamos a ir mejorando nuestras habilidades con cada arma independientemente. Y podemos desbloquear un montón de movimientos que nos van a convertir en una auténtica picadora de carne. También tendremos que enfrentarnos a algunos puzzles, conseguir llaves, encontrar pasadizos secretos y todas las cosas típicas de un roguelite. El juego no está traducido al español y solo está parcialmente traducido al inglés. Muchos mensajes nos van a aparecer en chino y si no dominamos el idioma nos vamos a quedar un poquito a medias. Pero esto será solucionado seguramente, ya que el juego está teniendo bastante buena aceptación. Vamos a morir un montón, eso sí, vamos a morir muchísimo al principio. Puede resultar frustrante, pero luego cuando vemos que estamos conservando nuestras habilidades y que cada run va a ser más fácil, la sensación de haber conseguido algo va a ser muy fuerte y eso nos va a invitar a probar un run más. Eso sí, aquí cualquier enemigo nos puede dar pasaporte, pero fácil. Y sí, vamos a morir mucho, ¿lo había dicho ya? Cada vez que empecemos de nuevo la mazmorra va a ser diferente, o sea que el mapa va cambiando. No sé si se trata de algo procedural o que simplemente han diseñado varios caminos. Pero el caso es que no va a ser ensayo y error, ya que vamos a tener jefes diferentes, caminos diferentes, objetos diferentes y por supuesto, muertes diferentes. Mira, 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 si es algo de loot. Pero lo más importante no son solamente las skills, también influye mucho el equipo que vayamos encontrando. Ya os digo que en cada run va a ser diferente y encontraremos un montonazo de armaduras y armas, cada una con sus características propias, que hará que algunos de nuestros runs sean un poquito más suaves. Mención especial, por supuesto, a los jefes. Tenemos unos jefes bastante chulos y difíciles, pero eso sí, tenemos algunas habilidades que cuando las desbloqueemos vamos a poder destrozar a los jefes, bueno, muy espectacularmente. A este, cuando le quitamos toda la vida, podemos montarlo y controlar todos sus movimientos para acabar con nuestros enemigos. Es bastante espectacular y al final tendremos un movimiento de finalización muy parecido al God of War, pero sin los QTE. Aunque el juego es un Early Access y está en una fase muy prematura, tenemos ya incluso easter eggs. Por ejemplo, aquí visitamos la oficina de los desarrolladores. El juego de momento solamente tiene dos niveles, el que hemos visto de las mazmorras y este otro en el que salimos al exterior. El juego, una vez controlado, podemos pasárnoslo en más o menos una hora. Eso sí, es muy rejugable porque cada partida va a ser diferente y tenemos bastante trabajo para desbloquear todas las habilidades y mejorar todas nuestras armas al máximo. Otro punto negativo que le veo es que no tenemos función de guardado. O sea, si llegamos al segundo nivel y nos vamos de la partida, vamos a tener que comenzar de nuevo. Sí, guardamos todas nuestras habilidades, bla bla bla, pero perderemos el progreso y sería interesante que si tenemos que irnos, coño, que nos podamos ir. Por otra parte, el juego tampoco tiene pausa, exactamente igual que Dark Souls y similares, y creo que es completamente innecesario teniendo en cuenta que el juego de momento no tiene funciones online. Aunque el juego salió ayer y está clarísimo que se trata de algo muy incompleto y al que le queda mucho que hacer, estamos ante un prototipo con muy buena pinta y es un alivio ver que de vez en cuando aparecen joyitas así en Steam, porque estamos hartos de tanta zurrapilla. Este está muy chulo y además está hecho por un pequeño estudio de 6 personas, lo cual yo creo que le da más mérito, ya que técnicamente el juego no luce mal, el control es exquisito, aunque de vez en cuando me he tenido que pelear con lo de fijar objetivo porque no fija el que yo quiero y me pongo muy nervioso, pero eso ya me pasaba con Dark Souls. Y en definitiva creo que tenemos que estar muy atentos a este juego porque tiene buena pinta. En este momento tiene reseñas mayormente positivas en Steam, con 368 personas, y el juego cuesta 16,79€. Me parece que, bueno, si no estáis dispuestos a colaborar en el desarrollo, bla, 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 lo mejor es que esperéis un poquito
Pero creo, ya os digo, que tenemos que estar atentos a este juego porque puede molar un montón. Espero que hayáis disfrutado de esta review. Un saludo a todos, divertíos, que la vida es corta y nos vemos en el siguiente. ¡Besitos!